De mis recuerdos tengo todavía una foto suya con la de otras mujeres y un pañuelo sucio que no sé de quién sea. Bueno, más bien sí sé de quién es, pero no quiero recordar su nombre. En uno de esos momentos cumbres de mi vida pasional, la foto de quien les hablo es extraordinariamente buena para hacer de mejor. Con una mirada hacia el frente, sus ojos almendrados, pelo respirado hacia atrás, que dejan ver las enormes, tan cercana al cráneo de la parte superior de su cabeza, que me hace pensar que cuando era niña debió traerla sujeta con tela adhesiva para que no se le hicieran de papalote. La nariz pequeña, con las fosas muy abiertas. ¡Ah! Su boca maravillosa y grande, y sus labios tan carnosos. ¡Nada! ¡Usted no diga nada! Venga, venga. Deje esto aquí. Miren, hace tiempo cuando miraba esta fotografía, me producía una ternura insaciable, que poco a poco se fue convirtiendo en un calor insaciable, mismo que hacía mover los movimientos de la carne. ¿Y cómo se llama? Se llama Aurora. La llamaré Aurora. Ni que fuera de cuento. ¿De cuento? Entonces la llamaré Estela. ¡No, hombre! Así llama la vecina de enfrente. Entonces se llamará ella. Esto sucedió hace tiempo, lo recuerdo muy bien, era yo más joven y bello. Iba caminando por las calles de Maderos, días cercanos a la fiesta del pueblo, con mis pantalones recién almidonados y 20 pesos en la bolsa. Ella salió de repente y me puso la mano en el antebrazo. Nos conocemos desde que nos orinábamos en la cama. ¡Qué fiega pa' tu madre! ¿Lavar tanta garra? No, nana, cada quien por su lado. Le puse la mano en la garganta y la besé. Entonces, espantado y con los pelos de punta, descubrí que 3 metros de distancia estaba su mamá observándonos. Con una cara de ogro. Ella se dirigió a mí y empinándome me plantó tremendo beso que sentí que el alma se me iba. ¡Vieja mía! ¿A poco eso hizo? Sí, pero yo, como todo un caballero, me contuve. Después de eso, nos fuimos los 3 muy contentos al café. Y la mamá que no falte, ¿verdad? Eso sí. Thank you.
mesa, puse mi mano sobre la suya y la apreté. Hasta noté que se le torcían las piernas. ¿Cómo? ¿Lo que andabas haciendo, qué? Déjeme terminar. Su mamá, dándome un manotazo, me recordó que su hija era decente, casada y con hijos, y que yo había tenido mi oportunidad 13 años antes, y que no la había aprovechado. Esta aclaración moderó mis impulsos primarios, y no intenté nada más por el momento. Y eso le pasa por mendigo. Después, salimos del café y fuimos caminando por Alameda hasta llegar a la puerta de su casa, que en realidad estaba muy lejos. Fue ella entonces quien me tomó de la mano y con el dedo de en medio me rascó la palma, hasta que tuve que meter mi mano sobre la bolsa, en un momento desesperado de aplacar mis pasiones. Por fin llegamos a su casa y ahí comprendí que 13 años antes no solo había perdido sus piernas, su boca maravillosa, sus nalgas tan saludables y bien desarrolladas. Siempre ha sido así hoy. Sí, además, lo peor fue que perdí también 3 o 4 millones de muy buenos pesos. Por fin, la bruja de su madre entró a la casa. Ella y yo solos nos quedamos a platicar un momento para decirnos todo lo que pensaba uno del otro. Me acerqué poco a poco a ella y me advirtió que estaba un poco sudorosa por el oficio que tenía. Pero no me importó. Entonces le jalé el cabello, le mordí el perzuelo y apreté la panza. Nos recorrimos hasta la puerta, que estaba entreabierta, y al querernos recargar, tremendo porrazo nos fuimos a dar. Es tanto su descaro que aún así no se le quita lo mendigo. ¡Ay, no! Espérate, Pancha, espérate. Aún no te cuento lo más emocionante. La separación fue muy dura, pero necesaria. Te veré. Nunca más. Entonces, adiós. Adiós. Ella desapareció tras la puerta de su casa. Yo me fui a la cantina, El Pilón, donde estuve tomando mezcal y cerveza. Ah, sí, ya me imaginaba. Ya recordé aquel día. Sí, y discutiendo sobre la divinidad de Cristo y lo injusto que es con nosotros. Hasta las 7:30, más o menos. Una mujer casada me dicen que debe morir. Mentira, no me hace nada si ella me quiere seguir. Para borrarle el intento yo me la voy a llevar. A pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Vente negra consentida, recelo no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. Fuera en que vomité. Ay, qué asco. ¿Y todavía te acuerdas? Sí, fue un horror. Después me fui con mi caminar tambaleante y la mirada torva. Sueño, yo la vengo a consolar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer. Tu marido ya no sopla. Lo primero que distinguí como Venus saliendo de su concha fue a ella. Su imagen era borrosa, se acercó y me dijo que la buscara a tal hora y en tal lugar. Luego desapareció. Oh, dulce consecupencia de la carne, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, alivio de los enfermos mentales, diversión de los pobres, esparcimiento de los intelectuales, lujo de los ancianos. Gracias, Señor, por lo que nos has otorgado. ¿Tanto rezo para qué? Llegué puntual a la cita donde ella me esperaba. Luego me tomó del brazo y de manera muy elocuente comenzamos a caminar por la calle. Hasta que nos encontramos frente a frente con su chingada madre. ¿Cómo?
Luego fuimos con la vieja al café de siempre. Siempre la has de seguir, yo creo que fue idea de ella. Sí, probablemente. Durante 2 horas estuve conteniendo algo que nunca sabré, si fue un sollozo o un alarido. Lo peor fue cuando nos quedamos solos ella y yo. Empecé con la cantaleta estúpida de siempre. Gracias, Dios mío, por haberme librado del asqueroso pecado del adulterio, o que estaba a punto de cometer. Ensayé mis recursos más desesperados, que consisten en una serie de manotazos, empujones e intentos de homicidio por asfixia, que con algunas mujeres me ha tenido mucho éxito, pero esta vez fue inútil. Sí que tiene experiencia en eso, ¿eh? No diga eso. Supongo que se habrá conmovido cuando me vio parado en la calle, porque abrió su bolsa y me sacó una fotografía, la más famosa. Y me dijo que si algún día ella decidía cometer el pecado, me pondría una carta. ¿A qué se referiría con el pecado? Se pone esto muy interesante, ¿eh? Sí, no, y espérese. Pronto recibí su carta que me citaba en la esquina del conditorio. Al atardecer, fui corriendo en busca de la foto y la contemplé pensando que se acercaba al fin la hora de haber saciado mis bajos instintos. Yo, muy desesperado, llegué como cuarto de hora de anticipación. Busqué una mesa discreta y me senté mirando a la calle. Pedí un café. Encendí un puro y esperé. Pasaba el tiempo. Caminando por la calle de Génova pasó la joven Nene. ¿Y esa quién es? Quien en otra época fuera el amor de mi vida, pero desapareció. Yo le di gracias a Dios. Me puse a pensar en cómo vendría vestida, y luego se me ocurrió que en 2 o 3 horas más iba a tenerla entre mis brazos, desnuda. La joven Nene volvió a pasar. Tuve que ponerme una mano sobre la cara, pues venía mirando hacia adentro. Era la hora en punto. Yo estaba bastante nervioso, pero dispuesto a esperar 8 días si era necesario. De pronto sentí una mano fría sobre mi cuello. Era la joven Nene. Y sonriendo me pregunta: ¿cómo estás, corazón? Solté la carcajada. Estuve riendo hasta que la joven Nene se puso un poco incómoda. Luego me repuse y mientras ella me seducía bajo la mesa, platicábamos un rato apaciblemente, hasta que llegó una de sus amigas y se la llevó. Que se salvó, ¿eh? ¡Ay, chole! Sí, ya se hubiera imaginado la escena. En el directorio busqué su número telefónico y la llamé. Le dio mucho gusto oír mi voz y me invitó a cenar.
Cuando entré al vestíbulo, la vi a ella al final de una escalera. Me dirigí hacia ella. Mientras yo subía las escaleras, nos mirábamos. Y ella me sonreía sin decir nada. Cuando llegué a su lado, abrió los brazos. Me los puso alrededor de mi cuerpo y me besó. Luego me tomó la mano y mientras yo la miraba estúpidamente, me condujo a través de un patio hasta llegar a la sala. Mira, a mí se me hace que lo que quería era evitarlo. No lo sé. Y allí, en un sillón, nos dimos entre 200 y 300 besos. ¿Qué? Sí. Me dio un tequila y estuvimos platicando de tonterías. Pronto llegó su marido y por fin estuvo la cena. Nos sentamos los tres en la mesa, cenamos y cuando tomamos el café sonó el teléfono. El marido fue a contestar y mientras tanto, ella empezó a recoger los platos. Entonces, regresó el marido y poniéndole el saco me explicó que el telefonazo era de la terminal de camiones para decirle que le acababa de recibir un revólver calibre 38. ¡Ay, jole! ¿De la que se le iba a armar, Sí. Él regresaría en un cuarto de hora, y mientras ensillaba el caballo, yo perseguía a su mujer. Cuando por fin la arrinconé, me pidió que me esperara y me llevó a la sala. Fue al tocadiscos, tomó un disco de José Alfredo Jiménez y ella se veía más tranquila. Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia. Y comenzó a seducirme con un masaje. Pero no dejaba que yo la tocara, como si ella tuviera un poder sobre mí. ¿Después de haberlo llevado? Sí. De pronto vino a mi mente el revólver calibre 38 y decidí que no me asustaba tanto. Ella se levantó para servir más tequila. Me levanté de mi asiento y me acerqué a ella. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Le quité las copas y con una fuerza completamente desacostumbrada en mí, la arrojé sobre el sillón. Me lancé sobre ella como un tigre y mientras nos besábamos apasionadamente, busqué el cierre. ¡Ay! Y cuando lo encontré, tiré de él. ¿Qué pasó? Y tiré de él. ¿Cómo? Sí. El cielo empieza a clarear. Y el hijo de su tiznada madre no bajaba. ¡No, que no! Y no se abrió, nunca, nunca pude abrirlo. Ay. Estuvimos forcejeando, primero yo, después ella y por fin los dos. Por eso no bajaba. Y antes regresó el marido que nosotros pudiéramos abrir el maldito cierre. Ay. Estoy pensando en tu amor. Por una mujer casada, que me mate y que me
Para borrarle el intento yo me la voy a llevar, a pasar la temporada, luego se las vuelvo a traer. Hubiera podido quizá regresar a cualquiera de los días siguientes, o al día siguiente, o cualquier otro de los mil días, pero por una razón u otra no pude regresar a terminar de empezar. ¿Y no lo ha vuelto a ver? No, solo me queda esta foto y algunas otras que tengo en mi casa, y en el pensamiento de las mujeres que he querido y que no he podido tener conmigo, como le pasa a todos los grandes seductores de la historia, que tienen más mujeres que no, como las arenas del mar. Como la arena del mar, nomás eso me faltaba. No por nada usted tan amargado, mendigo. ¿Y esta foto de quién es? Ah, esta es la mujer en... La miré hace algunos años, pero esta es otra historia. ¡Ay, chofis! Con esas orejas tan largas nunca vas a tener de tu lado a mi patrón. Pero viéndola bien, hacen bonita pareja. ¡Ay, Chopis! Con esas orejas tan largas nunca vas a tener de lado. ¡Compadre! ¡Compadre! ¿Cómo estás, compadre? ¡Mentira! ¿Así está bien? No, ya. No, porque salió.